Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio en la 94.8 y, como no, también a través de internet www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a don José Alcaraz Abellán, secretario general de la Ejecutiva Local del Partido Socialista en Telde y también portavoz del Partido Socialista en el municipio de Telde. Muy buenos días, don José. Bienvenido. Buenos días. ¿Cuál es la valoración que hace usted sobre el tema de Europa, que el Eurogrupo presiona para otra dosis de tijera sin anestesia? Pues, ¿qué se puede decir? Nosotros hemos insistido que esa es una vía equivocada, una vía errónea, que lleva a más sufrimiento de la gente, que lleva a que haya una depresión económica, que lleva a una situación insostenible, ¿no? Insistir en esto yo creo que es a negativo, es una política, como digo, que no conduce a la reactivación económica y a la generación de empleo. Y el mensaje que está lanzando el Partido Popular y el Eurogrupo, algunos miembros del Eurogrupo, especialmente Alemania, de que esto es preparar el futuro, es decir, como que recortar salarios, recortar derechos, recortar prestaciones va a ser el futuro. Yo no creo que así se construya ningún futuro positivo para Europa, para España, y para una situación, digamos, normalizada, ¿no? La salida de la crisis, hay otra política para salir de la crisis. Tampoco es sostenible, digamos, argumentable que esta es la única cosa que se puede hacer, ¿no es verdad? Reducir el déficit se puede hacer en 6 años, se puede hacer en 4, se puede hacer en 3. Y por tanto, aplicando una estrategia más suave, menos lesiva, ¿no? En segundo lugar, esta política debe ir acompañada con estímulo al crecimiento, con políticas de activación de infraestructura, de generación de empleo, con una mejora, digamos, de las dotaciones sociales, ¿no? No precisamente todo lo contrario. Por tanto, política errónea, política que está llevando a que haya una situación muy dañina para los ciudadanos y ciudadanas, política además que no sirve, que no es eficaz. A nivel de Europa, ¿ve que estamos cada vez más alejados de Europa? Porque parece ser que todo lo manda la señora Merkel y todos aquí cumplimos con lo que diga ella, ¿no? Yo creo que además esta política, efectivamente, el empeño de algunos, especialmente de Alemania, en conducir esa vía, en que esa es la única vía posible, está llevando a que Europa se disgregue, que la opinión pública de los distintos países se enfrente. Recuerden que ese pensamiento que hay en algunos países del norte, de que los países del sur hemos empleado mal los recursos, se está generando una situación insostenible, una situación no deseable para Europa. Y la están fomentando quienes dicen que la austeridad, los recortes, son la única política posible. ¿Cómo conseguirá el gobierno español cumplir con el objetivo del déficit del 4% sin tocar las pensiones? Esa es otra, ¿no? Es decir, veremos los nuevos recortes que se anuncian disfrazados de políticas de reforma. Se dice políticas de reforma cuando se trata de reformar, digamos, derechos, de quitar derechos, de lesionar, digamos, intereses, de disminuir el estado del bienestar, de dar auténtico hachazo al estado del bienestar, a la sanidad y a la educación pública. No estamos hablando de reforma, estamos hablando de contrarreforma, estamos hablando de recortes lesivos, estamos hablando, por tanto, de una política que lleva un camino equivocado, incorrecto y que no nos va a hacer superar la crisis. ¿Qué anuncios va a haber? Bien, desde el gobierno, como siempre, se dice una cosa y se hace otra. Se está diciendo que no va a haber nuevos recortes, que no va a haber nuevo. Sería, digamos, pasar todas las líneas rojas, digamos, de lo que es el estado del bienestar, de lo que son los derechos sociales, tocar las pensiones o tocar las prestaciones por desempleo, que son las dos cosas que han insinuado desde sectores del Partido Popular que pueden ser las siguientes acciones de este gobierno que dice una cosa y hace la contraria, siempre en el peor camino. ¿Y qué le parece el tema del plan Prepara, que el desempleado tiene que acreditar que ha estado buscando empleo durante 30 días y todo lo que es la letra pequeña de ese asunto, ¿no? Vamos a ver, es poner bajo sospecha a los parados. Primero, considerarlos unas personas que todo o la mayoría parece que no quieren trabajar o parece que quieren recibir un subsidio sin hacer nada. Miren, nadie se está quieto por 400 euros. Busca trabajo, cualquiera busca trabajo. Otra cosa es que el mercado, digamos, está no solo no creando, sino destruyendo empleo. Por tanto, es una exigencia
que, digamos, pone bajo sospecha a los parados, que lo que pretende es, digamos, lesionar sus derechos y que lo que pretende es generar un clima que luego veremos si justifica algunos recortes, que pretendiendo justificar algunos recortes en los derechos sociales de los parados, ¿no? Yo creo que el gobierno se ha visto obligado a continuar con el plan Prepara por la demanda social, por la propia situación social, pero no cree en él, lo han dicho públicamente, es decir, claro, lo cual es absolutamente contradictorio que un gobierno que no tiene alternativa, que no sabe qué ser, diga, esto no sirve, pero lo voy a poner, Claro, y luego pone todo un conjunto de medidas que lo que hacen es poner bajo sospecha, como digo, a los parados. Yo creo que algunas de las rebajas y de los controles que se han puesto en el plan Prepara son absolutamente absurdos. Van contra los derechos de los trabajadores y al final quieren en la vía de que sea la familia la que se haga cargo de los parados. Esa parece que ser también la vía que el gobierno insinúa. Es decir, como que la familia tiene la responsabilidad. Oiga, a la gente que ha trabajado o a las personas que quieren trabajar, la oportunidad se la tienen que dar los servicios públicos, se la tienen que dar el Estado, se la tienen que dar las instituciones. Para eso están, para promocionar el empleo, que es un derecho constitucional. ¿Se perdona a los defraudadores, aunque ellos tampoco han recaudado mucho dinero de esos grandes defraudadores, y se recorta en el tema de la dependencia, don José? Bien, esa es una de las contradicciones más sangrantes, más lesivas, que dejan el retrato de lo que es el Partido Popular más claro de las actuaciones del gobierno. No es tanto el problema de cuánto ha recaudado, ya se decía con anterioridad que iba a ser ineficaz la vía. El problema es que se abre una vía que permite que los defraudadores, digamos, simplemente pasen de rositas. Pasen de rositas después de haber tenido su dinero fuera. Claro que esa vía era una vía poco eficaz, porque nadie quiere dejar claro que ha estado delinquiendo, que ha estado defraudando. Ahora bien, se abre y se ha utilizado y se usa por parte de algunos, mientras que se niegan derechos, se recorta drásticamente para la dependencia. Dependencia, ley, que no solo es, digamos, un derecho social para las personas que no tienen movilidad, que no se pueden valer por sí mismas, sino que además es una fuente de generación de empleo importante. Lo ha demostrado cuando se ha ido aplicando, y simplemente quitar ese dinero no es solo lesionar derechos, no es solo injustificable desde el punto de vista social, sino que además es económicamente ineficiente. Es decir, porque es una vía de generación de empleo que se cercena, que se corta. ¿Cómo grabar a los ricos sin que se larguen? Y además en España los banqueros siguen en su sitio, aunque la Fiscalía ya comienza ya también a acusar de estafa a muchos subdirectores y directores de sucursales que vendieron preferentes a personas que tenían sus ahorros y le decían, no, ten ahí tu dinerito, que eso te da luego beneficios, ¿no? Yo creo que con la acción de algunos bancos, de algunos consejos de administración, hay que ser ejemplarizante. Hay que dejar claro que no se puede actuar de esa forma, que la justicia debe perseguir la parte que sea delictiva a fondo, con rigor y a tope, y que desde el Estado se debe administrativamente regular, impedir que eso vuelva a suceder. Yo creo que ahí hace falta una regulación europea, hace falta que Europa funcione y hace falta embridar los bancos, regular los bancos y su actividad, porque han sido los causantes en gran parte de esta situación, algunos bancos, no todos. Generalizar tampoco es bueno, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde las acciones que hay que emprender. Por una parte, digamos, la vía penal para todo aquello que sea delito, todo aquello que sea susceptible de perseguir penalmente, y luego la vía administrativa para regular y mejorar, digamos, lo que son, digamos, la acción de los bancos, ¿no? ¿Y para qué sirve para qué ha servido la austeridad sin límite? Porque realmente ahora estamos en un estado de beneficencia casi, porque los pensionistas que antes no pagaban su medicina las tienen que pagar, pensionistas con una pensión de unos 400 o 300 y pico euros como tenemos aquí en Canarias. Ha servido la austeridad, la llamada austeridad, que más que austeridad son recortes, porque austeridad es un uso eficiente de los recursos. Los recortes han servido, primero, para lesionar derechos, para retroceder socialmente, pero no han servido
para la, lo que se dice, para generar empleo, y se dice, no, son sacrificios a corto plazo para que dentro de X años, miren, yo no creo que ningún gobierno pueda decir con seriedad que hay que hacer lo que se está haciendo en, para recortar el, digamos, el déficit público, para que eso nos ayude a salir en el futuro. Mentira. Está agravando la crisis. Está haciendo que haya más paro. Está haciendo que haya menos consumo. Por tanto, está retrasando la salida de la crisis. No son medidas necesarias para salir de la crisis. Son medidas que van a favor de que la crisis siga, de que se agudice, de que haya más paro. Por tanto, es mentira lo que están diciendo. No sirven para salir de la crisis. Ahondan la crisis. Van a favor de la crisis, ¿no? Que se llama cíclica, ¿no? Son políticas procíclicas. Se ha pasado día 15 de septiembre, hubo manifestaciones en toda España, y aquí también en la capital, Gran Canaria, las manifestaciones en toda España exigiendo un referéndum sobre los recortes. Había María Violeta, las mujeres, había María Naranja, lo que es los servicios sociales, había María Blanca Sanidad, María Verde Educación, María Negra los funcionarios, está todo el mundo en la calle. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? Bueno, yo creo que hay una contestación social y un rechazo social evidente a las políticas de ajuste de este gobierno, políticas de recorte de gastos, ¿no? El gobierno contesta mal y contesta de una forma antidemocrática, es decir, reprochando a los manifestantes su repulsa, reprochando, digamos, exigiendo un poco como que la única política posible es la suya. Miren, no existe el pensamiento único, ni existe la única política, porque eso es falso. En política, en la realidad, siempre se pueden dar alternativas. Existen modelos distintos de afrontar las cosas, en primer lugar. En segundo lugar, el gobierno, en vez de rechazar a los manifestantes, lo que debe ser es fuerte en Europa. Lo que debe ser es plantarse y exigir que el déficit no signifique sacrificio inasumible. Lo que debe hacer es tener una política en Europa, aliarse con los que hoy están por el progreso, los que están por un cambio de política, los que están porque sea una política, digamos, de generación de empleo, de actividad económica, de reactivación económica, ¿no? Y no lo hace. Lo que hace es aplicar recortes durísimos y criticar a los que se manifiestan. ¿Cree que el rescate, si vamos al rescate, el señor Rajoy lo está retrasando a las elecciones gallegas y vascas? Bueno, con los antecedentes de las elecciones andaluzas, que supimos que además fue un reproche unánime en Europa, fue un auténtico desastre su gestión de aquella cuestión. Estamos hablando del presupuesto del 2012, lo retrasó por intereses partidistas, puramente partidistas. Digo que teniendo en cuenta los antecedentes, lo más seguro es que eso sea así. Lo más seguro, y demuestra que este gobierno ni rigor ni austeridad, sino interés partidista puro y duro, ¿no? Puro y duro. Y en relación a si vamos hacia un nuevo, una nueva intervención, pues no se puede llamar de otra forma, a una nueva préstamo económico, yo creo que cuando el gobierno insiste en que no, es que todo apunta a que sí, ¿no? Y de hecho ya el Eurogrupo ha anunciado algo, y el propio ministro de Economía habla de reformas y por tanto está anunciando recortes. De todos modos, los ministros del señor Rajoy, pues la austeridad no pasa por ellos, porque tienen unos ingresos o unas cuentas en el banco de muchos dígitos, ¿no? Bien. Está bien, primero, que haya transparencia y se conozca, aunque ya los ministros todos tienen que declarar su patrimonio, igual que los diputados y senadores. Hemos descubierto que algunos tienen, en fin, grandes fortunas, o fortunas que no son la del ciudadano medio, ¿no? El ciudadano normal. El problema es cómo se hacen esas fortunas, ¿no? Si se hacen desde el... En fin. De todas formas, más que eso, lo que a mí me preocupa es que frente a la exigencia de rigor a uno, hay políticas de colocar familiares, de auspiciar a personas del entorno, de depurar en Televisión Española a los que no son afectos, en definitiva, la vieja política de los amigos el favor.
Otro tema también importante, ¿cómo percibe usted la actuación del secretario general, Rafael, el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, a nivel de la posición? ¿Está haciendo una posición online? ¿La han tirado de las orejillas? ¿Cómo lo ve? Miren, no, yo creo que se está haciendo la oposición que se debe hacer. Una oposición que a la vez combina constructiva, apoyo al gobierno en lo que el gobierno deba ser apoyado, en Europa, no estar en disonancia con el gobierno, sino tratar de que el gobierno vaya en una dirección, contribuir con los socialdemócratas europeos a que España sea respetada en Europa y sus demandas sean tenidas en cuenta. Y por otra parte, desde luego, rechazo a las políticas sin sentido de este gobierno, a las mentiras programadas, mentiras programadas, porque eso es lo que ha hecho este gobierno. Es decir, cuando el debate electoral, Rubalcaba dijo que había un programa oculto, que había, que el señor Rajoy tenía un programa oculto, que qué iba a hacer con determinadas cosas, y todo se ha ido reflejando, y Rajoy decía que no iba a tocar tal cosa, que no. Mintió radicalmente, porque no es verdad que la realidad le haya impuesto nada. Él sabía lo que había, él sabía la situación, y es más, las medidas que ha tomado se pueden tomar otras, por ejemplo, impuestos a las grandes fortunas. Y usted decía, ¿y eso significa que lo emigren? Pues miren, lo que hay que hacer es en España aplicar impuestos e intentar que Europa no sea un paraíso, no haya paraísos fiscales en Europa, que no los hay. En principio hay algunas zonas en algunos países europeos, ¿no? Y luego, por supuesto, una vigilancia y un control mejorado y más duro y más eficiente. En todo caso, yo no creo que el debate sea si se ponen impuestos a las grandes fortunas de estos emigran, porque por esa lógica nunca se pondrían, y se han puesto en muchos sitios y eso no ha sucedido. En Francia, por ejemplo, Hollande ya ha dicho con claridad, por eso digo que hay otra política, ¿no? Que un 30% del ajuste de 30.000 millones lo van a soportar las grandes fortunas, y por tanto es una carga equilibrada de lo que significa los recortes ante la crisis. De todos modos, en las elecciones ahora en Galicia está el Partido Popular un poco nerviosillo, porque la salida ahí, una china en el zapato, que es el ex banquero Mario Conde, que parece que se va a presentar a las elecciones gallegas, y el hombre como que tiene afán de protagonismo, y es otra alternativa que se plantea. Bueno, yo espero que no sea alternativa, no sea alternativa a nada, porque no creo que un ex banquero con una gestión como la que tuvo, no vamos a calificarla, pero todos la recordamos, y donde estuvo, imputado, condenado y convicto. Y por tanto, yo creo que esa es una página que se debió pasar, pero en fin, este señor reincide. Yo creo que las elecciones gallegas, lo que se juega es mucho, ¿no? Se juega que los ciudadanos primero elijan quién quieren presidir la Junta, es decir, la Junta de Galicia, a quién prefieren, qué opción quieren, y por tanto, en cierta forma, también la política de recorte, la política que está siguiendo este gobierno, tiene un test en este. Porque las encuestas sirven, pero las encuestas reales son las encuestas electorales, ¿no? A nivel de ministerio, ¿qué ministro el peor y el mejor? Porque, por ejemplo, hay ministros que ni siquiera salen a la palestra, como la ministra Ana Mato, ¿no? Que realmente lleva el tema de sanidad, y en el tema de aborto está siempre saliendo el señor Alberto Ruiz Gallardón, y después también el ministro Soria con el tema de la eléctrica y el tema también de los descuentos a los residentes. Bueno, yo creo, globalmente este Consejo de Ministros es pésimo, el peor gabinete que yo recuerdo, ¿no? Recuerden que han anunciaban una cosa y decían otra, uno decía una cosa y el otro otra, ¿no? Durante un tiempo han estado mareando la perdiz. La gestión ha sido una gestión básicamente dedicada a dónde quito dinero. Y además, sin justificación y sin alternativa. Es decir, la búsqueda de aquí recorto, tengo que recortar de aquí, tengo que recortar de allá, da igual cuál sea el efecto, no importa que haya otras posibilidades, ha sido lo que ha presidido la acción de este gobierno. Recordemos que el señor Soria, nada más llegar al gobierno,
lo primero que hace es quitar las primas a las renovables. Es decir, a lo que no contamina, a lo que genera empleo, a lo que tiene futuro, a lo que debe ser la senda del crecimiento, digamos, en nuestro sistema energético, ¿no? Lo primero que hace. ¿Y a quién favorece eso? A las eléctricas, evidentemente, ¿no? Y a las productoras, digamos, de gas y de petróleo, ¿no? Y derivados, ¿no? Y, por tanto, servir a unos intereses, estar al servicio de unos intereses. Y este gobierno, en su política, en su medida, está al servicio de unos intereses determinados y no está al servicio, sino que castiga otros intereses, otros derechos, derechos de los trabajadores, derechos de los funcionarios, derechos de los parados, derechos de las personas a la prestación sanitaria y educativa. Eso es lo que lesiona. Pero usted no debe ser fuerte ante los fuertes, es fuerte ante los débiles. Otro tema también importante, los servicios públicos de televisión, está clarísimo que atienden al régimen que está, y sobre todo la mujer con el tema de la reforma laboral afecta más el tema de empleo a la mujer, se vuelve otra vez la mujer a la casa, se respiran aromas de la sección femenina este tema. Es un poco duro, ¿no? Pero algunos del Partido Popular sí que les gustaría ese aroma del pasado, ¿no? Porque familiarmente y por su procedencia algunos lo han vivido. Ahora, lo que se respira es una reforma conservadora, ultraliberal, muy dura, de ajuste contra los que menos tienen. Contra los que menos tienen. Y a favor de determinados intereses, como he dicho, esos no se tocan. Hay intereses que no se tocan, pero hay otros que sí, y a fondo, ¿no? Y se es duro con los, como digo, ¿no? Yo creo que, de todas formas, el Partido Popular lo que está mostrando es su verdadera cara. ¿Cuál es la política? Ante una situación dramática, difícil, cada cual puede demostrar cuál es su verdadero rostro, cuál es su actitud, ¿no? Y lo está demostrando con suma claridad. Le importa lo que le importa, y sangre, sudor y lágrimas para uno, y desde luego no tocar, mantener la situación para otro, ¿no? ¿Por qué? También ahora hay recortes también en educación, el tema de las madres que tienen que llevar pues la friambrera y todo este tema de calentar la comida en el microondas o en la nevera a nivel de comunidades autónomas como Valencia y Cataluña. ¿Qué le inspira a usted a esto? Cada vez más recorte y sobre todo la situación social de la familia, donde cada vez hay más desempleados. A mí lo que me inspira es, digamos, una situación dramática, ¿no? Una situación donde la gente vuelve al colegio sus hijos y le suben exponencialmente lo que tiene que pagar para mantener, digamos, a sus niños mínimamente con sus materiales, con sus necesidades cubiertas en un centro educativo, ¿no? Se ha quitado la gratuidad a los libros de texto, se ha suprimido todo un conjunto de derechos y de bonificaciones que había que permitían que la educación fuera gratuita. Se va hacia, o pretende ir el Partido Popular, hacia una educación pagada, como la sanidad, no sé, o simplemente la sanidad pública y la educación pública, digamos, para los que no tienen y por tanto de baja calidad, y una sanidad privada que están engordando y está creciendo, y una sanidad y una educación privada o concertada que también quieren que crezca para los que más tienen. Y esa escisión, esa ruptura social, esa quiebra social, es lo que pretende el Partido Popular, ¿no? Dividir esta sociedad, está dividiendo la sociedad española entre los que tienen y los que no tienen, entre los que pueden y los que no pueden. Está, digamos, generando una situación social de retroceso sin precedentes, ¿no? Y también la reforma del otro día, el pasado viernes, del Código Penal, donde se van a penalizar las convocatorias que alteren el orden público. Es que, en cambio, no se endurecen las penas a los defraudadores, a los corruptos. No, pero es que es toda la política, o sea, es una política súper conservadora en todos los ámbitos. En los ámbitos de los derechos sociales, van a tocar la ley del aborto para retroceder al preconstitucional, digamos, a una situación preconstitucional. Efectivamente quieren controlar la opinión pública a través de los medios de comunicación estatales, han hecho retroceder el estatuto de la, de,
de radio y televisión a situaciones del pasado, de control de la radio y televisión. Quieren reformar el Código Penal para endurecer penas, digamos, por simple manifestación de la opinión pública, por manifestar su posición, ¿no? Y decir, claro, bajo el amparo de que hay radicales, de que hay personas que se enfrentan a la policía, a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, bajo esa excusa lo que se pretende es recortar derechos, lo que se pretende es penalizar, castigar a cualquiera que se manifieste, meter miedo, digamos, a las personas que discrepen. A nivel de política municipal, don José Alcaraz, el pasado viernes estuvo el exministro de Trabajo, el señor Jesús Caldera, en Telde. ¿Cuál fue el motivo de la visita a su municipio? Bueno, vino invitado por una asociación, un grupo de opinión que se llama Diálogo en Telde, que lleva tiempo, lleva un año y medio, dos años funcionando, y que suele invitar a personas para que en un almuerzo pues opinen de su punto de vista y abrir un debate y una reflexión general y local, ¿no? Combinando los aspectos generales y locales, grupo de profesionales, de gente de Telde, ¿no? Para eso vino y luego tuvo una charla abierta a los ciudadanos, donde expresó básicamente dos cuestiones. Primero, el error de esta política, lo que nos están costando estas políticas en términos de que retrasan la recuperación económica. Es lo que hay que señalar con claridad, es decir, las políticas que se están aplicando no favorecen la recuperación económica, la retrasan, la impiden, la dificultan. Esa es la primera cuestión. Y la segunda es que aquí hay dos crisis. Hay una crisis financiera y hay una crisis de fondo, estructural, de modelo de crecimiento. Y el Partido Popular cree que se puede repetir el modelo de crecimiento cuando salgamos de la crisis. Es decir, ¿qué vamos a vivir del sector inmobiliario y de la construcción de la vivienda de nuevo? Si no se están poniendo medidas para mejorar nuestra educación, para fomentar la investigación y el desarrollo, para fomentar nuestra infraestructura tecnológica, para invertir en otras cosas, evidentemente nuestra salida de la crisis pretenderá, digamos, reproducir el modelo que nos ha llevado al fracaso. Por tanto, yo creo que este gobierno se equivoca doblemente con las políticas de ajuste y con no ser, digamos, apuestas por la educación, la I+D, etcétera. Después del parón de las vacaciones, ¿cómo se encuentra la situación actual del tripartito en Telde, don José Alcaraz? Porque realmente parece, da la impresión de que salen siempre mucho los medios de comunicación, anuncian obras o inauguraciones de cosas, un poco a bombo y platillo, ¿no? O sea, un tema de propaganda, de decir todo está bien, pero a nivel del municipio, en definitiva, ¿cómo se encuentra la situación? Yo creo que esto ha ido a peor, que era, parecía muy difícil. Es decir, la gestión no ha mejorado, ha empeorado sobre lo peor. Es decir, es pésima, en definitiva, ¿no? Tenemos un pésimo gobierno que atiende más, efectivamente, a una foto que a cualquier capacidad de gestión. Tenemos un gobierno que ha hecho un plan de ajuste brutal, brutal, porque los impuestos van a subir en Telde, tasas e impuestos locales van a subir al máximo posible establecido legalmente. Eso evita que, o sea, eso evita que la gente, o sea, la ciudadanía pues, o personas se instalen en Telde. Empresas, ciudadanos, claro. El atractivo que puede tener una ciudad es que ofrece buenas infraestructuras, que buenos servicios y luego además a unos precios razonables, con unos impuestos razonables, ¿no? Telde ha disparado los impuestos pero ha empeorado los servicios, es decir, el servicio de recogida de basura, el servicio de abastecimiento de cualquier cosa, es decir, los servicios públicos, ya no digamos el educativo, con el cierre de las escuelas infantiles, etcétera, ¿no? Es decir, los servicios públicos se han degradado, han empeorado. Y sin embargo, las cargas fiscales para los ciudadanos han subido de forma brutal. Claro, eso no hace una ciudad no solo invivible para los que están, sino poco atractiva para los que quieran instalarse, ¿no? Otro tema que preocupa es el plan general. ¿En qué situación se encuentra el plan general de ordenación urbana? Con el plan general ha habido una cosa curiosa. Porque primero sacan el avance del plan general, que está en la fase, en estos momentos, de delegaciones. Sí, al avance. Y luego dicen que, bueno, que puede haber acuerdo, que esto es solo el avance. Pero claro, el avance es muy importante, porque el avance lo que define es la estrategia, las prioridades, la visión de ciudad que se tiene. Y por tanto,
Nosotros ya hemos dicho que no compartimos esa visión de ciudad. Nosotros creemos que resulta irracional, que resulta sin sentido creer que Telde debe seguir apostando por un crecimiento en la oferta residencial de vivienda, que es lo que hace este plan general. Es decir, más de 2 millones de metros cuadrados a los que califica como suelo urbanizable sectorizado y por tanto disponible para el crecimiento. Sabiendo, como sabemos, que hay viviendas sin terminar de construir, que hay unidades de actuación que no se han desarrollado, que hay viviendas medio construidas, urbanizaciones sin terminar, porque no se ha podido terminar, que hay como mínimo 25.000 viviendas en Telde en los próximos años que se pueden desarrollar, meter en el mercado, meter en la oferta, digamos, mucho más suelo urbanizable, nos parece un auténtico disparate. En Telde lo que hay que ir es a colmatar el casco histórico, el centro de Telde, a colmatarlo con actuaciones que ya están previstas, no con nuevas actuaciones. Porque al final esa recalificación de suelo no deja de ser un pelotazo urbanístico, no deja de ser pasar suelo rústico de protección a suelo urbanizable y por tanto en una operación en la que algunos se benefician. Y hay nombre y apellido muy conocido. Otro tema importante es el sector del taxi. ¿El Partido Socialista se ha posicionado al respecto? Sí, nosotros creemos que lo que debe hacer el ayuntamiento, el gobierno local, junto con el gobierno de Ingenio, es sentar el sector y llegar a un acuerdo, firmar un acuerdo que permita, digamos, la gestión normal del taxi en el aeropuerto, que viene, que es verdad que hay otros municipios y otros taxistas que quieren también participar. Yo creo que hay fórmulas para llegar a acuerdos sin necesidad de abrir guerras comerciales, guerras entre el sector, ¿no? Entre los distintos taxistas de los distintos municipios. Lo que pasa es que este gobierno no toma iniciativa. Ya tomó alguna iniciativa en relación al sector del taxi y tuvo que dar marcha atrás en algunas de sus pretensiones para llegar a un acuerdo con los taxistas. Esperemos que esa sea la vía que se emplee. Nosotros, desde luego, lo que creemos es que hay que sentarse. En cuanto a los presupuestos, ¿cómo están? ¿Cuál es la situación económica del municipio? Yo diría que ¿qué presupuesto? Porque en Telde se da la paradoja de que se ha prorrogado el presupuesto del 2011, el presupuesto elaborado por el anterior equipo, por el equipo, digamos, del Partido Socialista con Nueva Canaria. Y, por tanto, no sería tan malo cuando se ha prorrogado, ¿no?, por parte de este equipo nuevo. Pero es que luego el plan de ajuste le da un recorte a los presupuestos de casi un 40% de gasto. De casi un 40% de gasto. Y por tanto eso tiene que tener algún reflejo presupuestario. No puede ser solo la gestión del presupuesto. Pero es más, el propio plan de ajuste exige que el pago a proveedores se, digamos, incluya en los presupuestos, ¿no? Y eso no se ha hecho en el Ayuntamiento de Telde. Con lo cual, estamos ante una situación absolutamente paradójica. No sabemos realmente cuál es el presupuesto que tiene Telde, no sabemos cuál es la gestión de ese presupuesto, no sabemos realmente cómo va a quedar, en definitiva, el presupuesto en el 2012, y se están tomando medidas fuera y dentro del presupuesto, digamos, sin control. Otro tema es el tema de cultura. Han pegado un serruchazo en todo lo que es el tema de cultura, en las escuelas municipales, en las escuelas infantiles. ¿Cómo está la situación actual? Más que cultura, digamos, aunque sea Gestel, que sí, es la Gestel, empresa de gestión de Telde, es decir, que es la que se encarga un poco de la gestión de las escuelas de música, etc. Lo que se ha hecho en el sector de educación y cultural, desde luego, un machazo brutal. Bajo la excusa de que no son competencias propias. Pero claro, era una oferta que se tenía, digamos, a los ciudadanos. Es decir, en época de bonanza se había ofrecido soluciones a los ciudadanos y ahora se quitan y punto, ¿no?, sin dar alternativas. Yo creo que, a diferencia de otros municipios, aquí lo que se ha hecho es hachazo. O sea, subida de impuestos a tope y recorte a tope de los servicios públicos. Esa ha sido la política. Y hay otra forma de hacer las cosas, y lo hemos visto en Santa Lucía, en otros municipios, donde se ha llegado a acuerdos para mantener las escuelas infantiles con el esfuerzo de todos,
de los padres, de la administración, de buscando nuevas fuentes de financiación, etc., ¿no? Es decir, no se buscan soluciones, se quitan problemas de en medio, problemas entre comillas de en medio, a costa de perder derechos los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo se encuentra la oposición? La oposición se encuentra unida en el momento de abandonar determinados plenos municipales. Yo tengo que decir que esta es una situación que no nos gusta a los socialistas. Ahora, no queda otro remedio. Cuando te convocan a un pleno, que había sido, es un pleno que se repite, porque había sido anulado por la justicia, y convocan el pleno diciendo que se repiten los puntos del orden del día, pero los acuerdos ya están tomados, sí, se interpreta la sentencia del tribunal como que lo que se anula es la convocatoria, pero no la celebración del pleno anterior, y por tanto hay que repetir la convocatoria formalmente, pero da igual el debate que tengamos o el resultado de la votación, porque los acuerdos ya están tomados, son efectivos. Claro, cuando te convocan a eso, eso es, primero, una interpretación, yo diría que absolutamente disparatada de la sentencia judicial, y en segundo lugar, la negación de un derecho a intervenir, a votar, a la democracia efectiva, ¿no? Por tanto, ante esa situación, lo razonable es decir, oiga, yo no voy a contribuir a esa farsa, ¿no? Ha aumentado el número de asesores que tiene la alcaldesa, personal de confianza en el aspecto de personal. Aumentó. Luego han quitado algunos, pero por ejemplo, necesitan de un jefe de gabinete de alcaldía. Necesitan de una directora nueva de los servicios jurídicos, cuando cualquier técnico puede hacer el uso. Necesita de tres personas dedicada a prensa, hablábamos antes de los medios de comunicación. Tres liberados, tres personas eventuales dedicadas a los medios de comunicación, a la comunicación política. Evidente que no, y menos con la situación que tenemos. En general no lo necesita, pero menos con la situación que tenemos. Y ese es el ejemplo de austeridad frente a lo que se le exige a los ciudadanos. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los ciudadanos desde el desempleo? Porque tiene una población bastante preparada de gente joven. Efectivamente, pero eso significa más paro, porque los jóvenes son los parados, la mayoría de los que tienen más índice de paro, desgraciadamente, ¿no? Telde tiene una población joven parada, desgraciadamente con mucho paro. Tiene también dificultades porque ha habido mucha gente del sector de la construcción en paro y en el sector, digamos, de la hostelería, con una formación más bien escasa o una formación básica, ¿no? Y el problema, nosotros desde el principio pusimos sobre la mesa iniciativas en materia de empleo, en el pleno municipal. Se acordaron, pero no se han desarrollado. O sea, digamos, para ser efectivo en una gestión municipal hay que tener, primero, voluntad política, segundo, un programa de trabajo, y tercero, una estructura administrativa que permita ser eficaz, que permita que eso se haga. Pues ni hay programa de trabajo en empleo en Telde, ni hay voluntad política, ni hay estructura eficaz, con lo cual Telde, el ayuntamiento, está ajeno a políticas de empleo, ajeno, completamente ajeno. En el tema de los plenos, la oposición conoce antemano los puntos del día, se le pasa la información antes para verla, para comentarla. Es que si no, eso sería digamos, ilícito, sería una vulneración de los derechos fundamentales. Ahora, a veces se retrasa. Habitualmente la recibimos los martes para una convocatoria que tiene que ver miércoles, con una convocatoria que se realiza el viernes. Imagínense, expedientes, es verdad que muchos expedientes pasan por las comisiones de pleno previa, que se celebran los viernes anteriores, pero otros expedientes van por la vía de urgencia. Este gobierno se ha acostumbrado a sacar expedientes urbanísticos, expedientes administrativos de todo tipo por la vía de urgencia, llevarlos a pleno sin conocimiento de la oposición, o con un conocimiento pues prácticamente 24 horas antes, ¿no? El plan de ajuste, el propio plan de ajuste no lo conocimos hasta ese mismo día por la mañana, es decir, y ese es un estilo que no solo lesiona derechos, sino que oculta cosas, que lo que pretende es mediante el oscurantismo de la vía rápida, digamos, que la oposición no pueda tener la capacidad de analizar, criticar y dar alternativas y denunciar en el caso
que haya cosas denunciables. Por ejemplo, el pago de algunas facturas a proveedores, todavía no tenemos una lista bien formulada, que se sepa a ciencia cierta cuáles han sido los proveedores a los que se les ha pagado. O sea, que esa información no les llega. No aquí llega, en Madrid, ¿no? tenemos una lista, pero una lista hecha a mano, tengo yo, digamos, pero no una lista, la lista formal que se le mandó al Ministerio con todos los datos, digamos, bien estructurados y no encriptados, ¿no? A nivel, ya para ir terminando, ¿cuál cree que es los principales problemas que tenemos aquí los ciudadanos? Por ejemplo, el tema de la educación. Usted es profesor, usted es docente. El tema de la beca, el tema de las tasas de la matrícula, las becas se han reducido, se exigen mucho más requisitos. Mire, ha habido en la universidad, yo creo que el principal problema es el paro, eso es evidente. Y ante ese, de la respuesta no puede ser más paro. Política educativa, sanitaria, de dependencia, que lleven a más paro, sino todo lo contrario, ¿no? Y en relación a la universidad, yo creo... ¿Se le ha subido el horario a los profesores? Vale, eso no es una medida de calidad, ni sirve para nada. Pero bueno, yo creo que no es lo principal, no es el principal problema. El principal problema es que se quiere hacer una universidad exactamente igual que la sanidad, de doble rasero. Porque claro, si se suben las tasas de una forma brutal, un 40%, o se suben de forma generalizada en muchas comunidades, permitiéndolo este gobierno, incentivándolo este gobierno, porque si te recortan gastos, si es evidente que no te dan financiación, tienes que subir tasas, de alguna forma te financias con las tasas. Si se suben las tasas y se reducen drásticamente las becas, ¿quién va a estudiar? Porque evidentemente la gente de clase media o clase media baja, las personas normales, la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de las familias, no pueden afrontar una subida de becas sin una subida de tasas sin becas. Que le palíe el efecto de ese coste de todo lo que significa el libro, material, tasa. Por tanto, si quiere hacer una universidad, una doble universidad, de los que puedan pagársela, y otra, ya veremos, el que no pueda, pues que se busque otra vía de estudio, que no acceda a la universidad. Porque la universidad, al final, para el PP, para los sectores de la derecha, es una cosa elitista, ¿no? Uh-huh. Ya para finalizar, don José Alcaraz, el tema de política no hay que echarle un par de horitas, como ha dicho María Dolores de Cospedal, cualquier persona puede, un fontanero, un electricista, unas perlas que dijo el otro día, que de verdad que a veces no sé en qué piensa esta mujer cuando habla. El tema de política es más complicado, ¿no? Hombre, yo lo que creo es que la señora Cospedal, que dice... que se mete con los que se manifiestan, que simplifica las cosas, que reduce la política a esto es así y no hay otra vía, representa el pensamiento simplón de la derecha. Es el pensamiento único, por una parte, pero es el pensamiento que quiere llevar a los ciudadanos la idea de que lo que hacen ellos es lo único posible, lo que hay que hacer, que el pasado siempre es malo, que lo que hacen los demás no sirve. Esa forma simplona de hacer política, que es verdad que tiene algunos ciudadanos que al principio la escuchan y la apoyan, ¿no? Pero yo creo que, digamos, lleva a que la política sea algo degradado, que la política sea algo que la mayoría rechace. Esa forma, ese estilo de meterse con todo el mundo y yo soy el único que tiene la verdad, que está en posesión de las cosas, es la peor vía democrática en política, ¿no? Es, digamos, lo que nos lleva a que los ciudadanos se alejen de la política, esa simplificación, esa estupidez política, ¿no? En definitiva. Muy bien, pues muchísimas gracias, don José Alcaraz, por estar aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy, don José Alcaraz Avellán, secretario general de la Ejecutiva Local de Telde y portavoz del Partido Socialista en el municipio de Telde, en la ciudad de Telde, haya sido sobrado. Muy buenos días, Gran Canaria.